De trabajo, estudios sobre Estados Unidos de Claxo, grupo de trabajo que produjo a lo largo de 6 años, un poco más, 3 libros, dos de los cuales están aquí en la feria del libro, uno está por salir, ya por allí circuló ayer la publicidad, creemos que salga quizá la siguiente semana, por lo menos en este mes, editado por Siglo XXI. Todos los integrantes de esta mesa participaron o desde el comienzo o en algún momento en este grupo de trabajo que ya finalizó el año pasado. Yo no voy a hacer mucha historia del grupo, creo que ustedes vinieron por el tema de la mesa, entonces vamos a empezar con la mesa. Quiero decirle además que esta mesa es organizada por, o coorganizada por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México, como digo, con Claxo. Los coordinadores de esta mesa soy yo, Guillermo Castillo, y el doctor Felipe González. Vamos a iniciar entonces, Darío no ha llegado, entonces empezaríamos con John Sachs Fernández. John es ampliamente conocido por sus investigaciones sobre la temática. John es profesor de la Universidad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los voy a presentar conforme vayan pasando. Doy la palabra a John. Es difícil, porque hice la temática después de la crisis. Y yo creo que habría que entender exactamente la naturaleza de la crisis, a ver si hay un después. Y por otra parte, si la palabra crisis, el concepto crisis, es suficiente para explicar lo que está pasando. Digo esto porque me puse a revisar la temática, no es una temática compleja la que tenemos ahorita, pero la temática de los límites absolutos que está enfrentando la economía de los Estados Unidos y la economía mundial. Y es los límites absolutos referidos a una cuestión que planteó Before People Harry Truman, a una comisión que el gobierno de Estados Unidos puso a funcionar en 1951 y que se terminó sus trabajos, 5 volúmenes, la comisión PALEY, P-A-L-E-Y. Y en esa, en ese informe, la interrogante central en 1951, es decir, muchos años antes de los límites del crecimiento, en los 70, como 20 años antes, la pregunta era: ¿tienen los Estados Unidos los medios materiales para sostenerse como civilización? Esa es la pregunta. Y desde luego salen 5 volúmenes monumentales. Claro, dentro de la retórica de aquel entonces, de la Guerra Fría y todo eso, pero monumentales en términos de los límites a la cantidad de recursos naturales después de la movilización bélico-industrial de la Segunda Guerra Mundial, de la A de asbestos a la Z de circonio. Todo estaba anunciado hace 60 años. Incluso los límites del petróleo. Pues yo siempre, yo recuerdo, yo lo leí, porque era ayudante de investigación de profesor, en un momento que le interesaba estas cosas, y yo era, consecuentemente, tuve que leerme los 5 volúmenes. Más o menos en el 66 lo leí, hace 40 y pico de años. Y ahora, afortunadamente, después de mucha gestión, logré tener los 5 volúmenes de vuelta
empiezo a revisarlo 42 años después y digo, no, pero si es que ellos tenían toda la información de mucho de lo que está pasando ahora, incluso la información de los límites de los Estados Unidos, de la reserva petrolera de los Estados Unidos y de gas natural. Y las preguntas centrales que se hacen en esa comisión fueron, desde luego, alrededor de eso, ¿qué es lo que ven ellos? Ellos ven, en primer término, un cambio profundo en la posición de Estados Unidos relacionada con su acceso a recursos naturales, con un empeoramiento entre las necesidades y los medios para satisfacer esas necesidades. Sí, así como vamos, van material tras material, recurso tras recurso, poniéndole atención a la mina, tanto como a la fábrica, yendo a la foresta, yendo a los límites, no solamente se trató de los recursos naturales no renovables, sino también de los límites de los recursos naturales renovables. Entonces dices, está empeorando esta situación, va a empeorar, y ya va anticipando lo que Hoover después va a decirnos en los años 56, creo, sobre cuando los Estados Unidos llega al pico del petróleo. Luego, una segunda conclusión de la comisión es la dificultad que tienen otras naciones. En aquel momento se decían del mundo libre, Europa, que está en vías de reindustrialización, de recomposición del aparato que va a competir con los Estados Unidos. Entonces, esto es visto como un problema para ellos. Esa recomposición, y al mismo tiempo una enorme oportunidad, porque ¿a quién van a exportar? Pues para eso está el plan Marshall, que eventualmente va a ser un mecanismo por medio del cual la empresa estadounidense, la industria estadounidense, puede exportarle a alguien una Europa hecha pedazos, una Unión Soviética hecha pedazos, un Japón hecho pedazos. El otro problema que ellos enfrentan es el siguiente, que es terriblemente importante para América Latina. Dicen ellos el problema preocupante de las ambiciones en aumento de los países ricos en recursos pero menos industrializados. Es decir, no solamente las excolonias, sino una serie de países ahí en nuestro rincón del hemisferio, el hemisferio occidental. Nuestro rincón, la palabra que ellos usan, no dicen nuestro patio trasero, nuestro rincón, América Latina, de países que están empeñados en centrar la atención en la transformación de los recursos naturales, en la industrialización. Eso es percibido como un problema para el acceso a esos recursos. Cobre, estaño, etc. Y consecuentemente llaman a la necesidad de concentrar atención de los instrumentos políticos y económicos, pues aquí estamos hablando esencialmente de instrumentos de proyección de poder de los Estados Unidos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, son instrumentos esencialmente localizados en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde los Estados Unidos pues tienen el mecanismo de votación. Los Estados Unidos deciden quién, cuántos presidentes del Banco Mundial hemos tenido desde que se fundó que no sean estadounidenses, y cuántos presidentes del Fondo Monetario Internacional hemos tenido que no sean europeos. Y dice que son instituciones mundiales, por favor, son instrumentos de proyección de poder bajo el Departamento del Tesoro, son entes subrogados al Departamento del Tesoro. De tal manera que cuando uno empieza a revisar los procesos de reprimarización de las economías latinoamericanas, si no tiene esto en cuenta, bueno, lo tengo en cuenta, es problema de cada analista, cada cual procede como le parezca, pero este es el hecho central. Y son políticas de desmantelamiento, de la transformación, aquí en el caso de este país.
del cual yo soy ciudadano, soy nacido en Costa Rica, ciudadano mexicano, y eso quiere decir una ciudadanía de tercero o cuarto nivel, en México. Porque siempre le dicen, no, tendría usted que ser ciudadano mexicano por nacimiento. De todas maneras, soy ciudadano de este país. Y es un país que está considerado, junto con Afganistán y Pakistán y otros, como problema número uno de seguridad nacional para Estados Unidos. Así lo dijo al retirarse el último director general de la Agencia Central de Inteligencia, y así lo dijo al retirarse el último, más reciente, pues que se retira, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. México sí es un problema de seguridad nacional. Entonces, vista la situación desde acá, revisé yo, por ejemplo, lo que es la industria básica de este país, el petróleo, y lo que tenemos es un desplome increíble de la petroquímica mexicana. Aquí en México, en los 80s y a principios de los 90s, estábamos produciendo 12 millones de toneladas métricas de productos petroquímicos. Hoy producimos menos de la mitad, estamos como en 5 millones. Es decir, es una desindustrialización, siguiendo, desde luego, programas de la Secretaría de Hacienda, quiere decir, traducción, Fondo Monetario, Banco Mundial, con enormes préstamos. Ahora seguimos con los ajustes estructurales, les llaman reformas estructurales. Sus programas de ajuste estructural son enormes contrarreformas, enormes regresiones en el campo laboral. Por ejemplo, se acaba de pasar una que nos lleva a 100 años atrás, y viene la fiscal y la energética que desde hace años impulsan Estados Unidos por medio del Banco Mundial. Y desde luego esto es un problema, un asunto de clase, la oligarquía mexicana, o si ustedes quieren llamarla, la burguesía mexicana. Este es el tercer problema que enfrenta la Comisión Pali. El cuarto problema es el creado por la demanda derivada en aquel momento de que vamos a seguir, aunque no haya guerra, con la movilización bélico industrial. Va a seguir la maquinaria y vamos a necesitar recursos. Pero ya estaban advertidos del asunto. Y el asunto empieza a empeorarse exactamente como lo previó la Comisión Pali. La comisión que yo recomiendo, la lectura para América Latina es terriblemente importante, y para una evaluación de si es posible superar esta situación en que se está. Estamos hablando de una crisis, que no es una crisis financiera, es algo más que eso, no es una crisis simplemente hipotecaria, es más que eso, no es una crisis simplemente bancaria, es una crisis de todo eso que incluye todo este entorno del aparato productivo y de la economía en los Estados Unidos como un todo. De tal manera que aquí uno de los problemas que yo veo centrales en la pregunta que se está formulando en esta, o lo que se está planteando en esta mesa, es la tendencia esta autodestructiva, lo que podríamos llamar resistencia paradigmática a cualquier cambio, a cambios en el consumo. Por ejemplo, piensen ustedes en que en 2010 los 6.910 o algo así millones de habitantes que había en 2010 consumían per cápita en todo el planeta lanzaban a la atmósfera 4.4 toneladas de CO2 per cápita, y que Estados Unidos estaba lanzando 19.7 toneladas per cápita. Que el consumo de toneladas per cápita
de cobre, estaño, todos los recursos que ustedes quieran son exorbitantemente mayores en estas proporciones al resto del promedio del planeta. México forma parte del Tratado Norteamericano de Libre Comercio como un país que está consumiendo 19.7 toneladas per cápita, que lanza el equivalente en CO2 a la atmósfera. Canadá lanza 17, México 3.6 toneladas. Brasil 2.2 toneladas. Entonces, si vamos a tratar de ver el fenómeno, no lo vemos en estos términos per capitalizados, no vamos a percibir el orden de magnitud del grupo privilegiado que está derrochando los recursos, porque si uno se pone a pensar, por ejemplo, en el estándar de vida francés, uno diría, oye, qué buen estándar de vida, que en general comparado con muchos de nuestros países, desde luego la misma Italia, antes de esta crisis terrible, de todas maneras, 6 toneladas per cápita. Alemania, 8. Inglaterra, un poquito más, 10. Pero no 19. Es decir, hay derroche y no hay intención de controlar esa situación. De tal manera que cuando estamos hablando de límites absolutos, cuando la Comisión Pali le responde con 5 volúmenes iniciales a Truman, la pregunta de si la civilización estadounidense, la sociedad estadounidense, tiene la fundamentación material para seguir en esa racha, y le dicen que no, sigue y aumenta, y la dependencia de petróleo aumenta. En aquel momento que hicieron la pregunta, tenían una importación realmente baja de petróleo, 10%, pero ya en los 70 sube a 25%. Y ahora están en 60%+ de importación y yéndose sobre los recursos no convencionales. Se van sobre los recursos de América Latina, de polo a polo, no solo desde luego de América Latina, porque la atención está donde están las principales reservas de petróleo del planeta, todavía convencional, es decir, petróleo barato, de fácil acceso y alta calidad. No estoy hablando del petróleo de esquisto, no estoy hablando del petróleo de aguas profundas, no estoy hablando del gas que hay en Neuquén, en Vaca Muerta, o del gas que hay en el norte de México, que también la ExxonMobil tiene la puntería puesta, y la Chevron, desde luego, ya está instalada en Vaca Muerta. Entonces, la pregunta, no puedo estar asumiendo que esta es una crisis como cualquier otra crisis. Esta es una crisis de otro orden de magnitud. Es una crisis que contempla los límites. Jamás a nadie se le ocurrió en los 30 pensar que se fuera a acabar el petróleo. Bueno, pues ellos tenían ya la información en los 50. Y jamás a alguien se le ocurrió pensar que hubiera límites atmosféricos a las emisiones con gases de efecto invernadero, como los poco más de 1.000 millones de máquinas de combustión interna que en estos momentos que nos hemos despertado lanzan a la atmósfera. Ese es el asunto de los límites absolutos. De tal suerte que la palabra crisis no me convence mucho a mí. He preferido usar en mis trabajos la palabra colapsos. Y por ahí las organizaciones que hemos hecho en los seminarios son colapsos, y los problemas que enfrentamos son problemas de nuevo tipo. Quiero cerrar recordando a ustedes una anécdota. Leo Panitch nos hizo el favor de enviarnos un estupendo ensayo que salió en el Socialist Register y narraba cómo Metsaros discutía con Lucian Goldman en el París del 68, cuando los estudiantes andaban en la calle manifestando, y aquí eran masacrados los estudiantes, sobre la naturaleza de la crisis. Y Metsaros decía a Lucian Goldman: esta no es una crisis, más esta. La crisis de los 30, comparada con la actual,
es el equivalente a una tarde de té en la vicaría. Y yo creo que esos son los órdenes de magnitud, lo que pensamos. Tuvo una gran intuición en ese momento. Muchas gracias. Muchas gracias.